Hola, ¿qué tal, amigos? Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Amigas, amigos, los saluda Mariano Clos y con todos ustedes el gran comentarista, el señor Fernando Niembro. Qué bueno, Mariano, estar a tu lado, estar aquí ante un gran espectáculo. Que todos lo vivan con emoción. Niembro, ¿para usted quién va a ser la figura hoy? Bueno, es obvio que Cristiano marca la diferencia siempre. Juegue contra quien... ¡Gol! 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 Apareció justo para definir. Comienzo fulminante. Vamos a tener un gran partido si las cosas siguen por este camino. Un error detrás de otro. Totalmente innecesario. ¿En qué estaban pensando? No tardaron mucho en abrir el marcador. Modric abre el juego con el pelotazo. ¡Qué gran técnica para darle a la pelota! Analicemos un poco al equipo rival, Fernando. ¿Cuáles son los puntos fuertes? El planteo del equipo es agazaparse y esperar la oportunidad para contraatacar. Muy atento el árbitro. Falta, tiro libre. Casemiro recibe otra advertencia del juez. ¿Cuándo lo va a amonestar? Pregunto. Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos. Es un fierrazo descomunal. A lo largo, por arriba. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. ¡Qué gran partido estamos viendo! ¿Cuántos pases van? Juega la pelota y la pica. Tira un pase largo al vacío. Sergio Ramos corta el pase y tranquiliza. La juega profunda. Danilo intercepta justito. Pase largo al hueco. Marca el pase. Toni Kroos no puede hacerla llegar a sus delanteros.
Está bien lo que hizo, la jugada pedía eso. Si acertaba en el pase, dejaba solo al compañero. Lo interceptaron justo. Lindo centro desde lejos. Es un pase que rompe la defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas. James Rodríguez. Bale en posición adelantada. ¡Ay, qué pena! ¿Por qué no lo aguantó un segundo más? Jugar de primera siempre sorprende, pero hay que saber cuándo hacerlo. Bale se va a meter al área. Lo dejaron solo. Rafael Varane le saca la pelota y corta la jugada. Gran pase. Pepe lee bien la jugada y corta ese pase. Limpia con ese pase. Atención. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Gran pase a través de la defensa. La pelota le quedó servida. Toni Kroos la tira lejos de su campo. El balón pasó muy cerca. James Rodríguez siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Abre muy bien la defensa con este pase. Un pase fuerte hacia adelante. Tira un pase largo hacia adelante. Toni Kroos. Bale. Traba, presiona y recupera el balón. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Benzema. James Rodríguez. Labra al sector izquierdo. Buen pase. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Busca un compañero. James Rodríguez. La tira hacia adelante. Bien jugada hacia la esquina. Qué bien cortó ese pase. Salva a su equipo. Se la saca de encima. Intenta un pase al vacío. Abre muy bien la defensa con este pase. Bale nunca la da por perdida. Parecía que se iba larga esa pelota. Le faltó el toque final. Nada más. James Rodríguez. Gran pase. El árbitro pita. Y es el final del primer tiempo. Tienen que estar satisfechos con lo hecho en esa primera mitad. Y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte. Y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. A lo largo, por arriba. Chance de gol, señores. ¡Gol! Convirtió y festeja con la gente. Y a esta altura ya estiraron la diferencia de dos goles. Benzema la hizo muy bien. El pase fue perfecto. No hay ninguna duda. Y su compañero supo meterse entre los defensores para recibir la pelota habilitado y encarar al arco. El encuentro está 2-0. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro.
Modric. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Le cuesta entrar en juego. Tiene un hombre encima todo el tiempo. A algunos jugadores hay que marcarlos así. No queda otra. El tema es no pasarse de rosca, porque te expones a cometer faltas innecesarias. Toni Kroos. Pelotazo largo a dividir. La juega profunda. Toni Kroos. Toni Kroos. Busca a los delanteros con un pelotazo. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos, ¿eh? Intenta un pase al vacío. Tira un pase largo al vacío. Ahí va el pase. Llegará. Excelente pase y el disparo fue bueno. Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. Fabio Cuentrao. Pase largo al hueco. Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno. Pelotazo hacia adelante. Cristiano Ronaldo. La juega profunda. Está habilitado. Empuja al equipo con su juego. Lo cortaron justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí va el disparo. Uno más, señores. Otro gol más. Han estirado la diferencia a 3. Esto es partido liquidado. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es casi gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Ya hizo su segundo gol y quiere más todavía. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. A ver, ¿van a meter un cambio? Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Casemiro. Modric. La juega larga. Es un pase que rompe la defensa. No pudo ser, lo cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo. Es falta. Se puede justificar una infracción si es un intento honrado de luchar por la pelota. Pero eso fue totalmente innecesario. Otra vez será. Ah, estamos todos locos. ¿Cómo alguien se puede atrever a intentar pegarle desde ahí y creer que la pelota va a terminar en el fondo del arco? Rafael Varane. Viene con la pelota dominada y la pica. Fabio Cuentrao. James Rodríguez. Toni Kroos. James Rodríguez. Le entra mal. Es infracción. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. Qué bien se escapó.
Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. ¡Qué buena atajada nomás! Cristiano Ronaldo. Tiene mucha facilidad para sacarse hombres de encima. Es muy habilidoso. Es un jugador que arrastra a los defensores, que obliga a ser marcado por varios. Y eso es un peligro para el rival. Toni Kroos. Bale. Gran pase a través de la defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas. Suena el silbato y se termina el partido. Hemos visto precisión y